sino cuándo vamos a hacerlo. Después otro día tenemos que ir a trabajar. Entonces... Sí, por la tercera dosis. Este es el reclamo de decenas de ciudadanos que acudieron este fin de semana al vacunatorio de La Videna en San Luis para recibir su dosis de refuerzo, pero no fueron atendidos. Tengo que aprovechar los feriados para no estar pidiendo permisos, nada en los trabajos. Mayor organización. Claro, hubieran dado una información, ¿no? Los que estén en la cola hasta tal hora sí van a pasar a ingresar porque el horario de atención es hasta las 2. Es al mediodía que el personal de salud de este vacunatorio decidió dejar de atender a los ciudadanos que se encontraban esperando en los exteriores. Pese a que el MinSA indicó que el horario de inmunización por fiestas sería de 8 a 2 de la tarde. Pero una situación similar vivieron los vecinos de Lima Norte, quienes llegaron hasta el vacunatorio de Plaza Norte. A las 10 de la mañana tengo mi criatura acá pequeña y no nos dicen nada, nos dicen sale un policía, sale un enfermero, nos dicen que van a vacunar hasta dónde, pero yo le digo que nos diga hasta dónde para que la gente no espere en vano. Cientos de jóvenes y adultos se quedaron sin ser inmunizados, generando caos en la zona. Sillas vacías y no dejan pasar a la gente. Estamos con ganas de vacunarnos y no es posible que hayan recogido las sillas. ¿Qué les han dicho? ¿Que ya no hay vacunas? ¡Ah, no! ¡Que los dos van a atender! ¡No, que no hay quien vacune! Dice que hasta las 2. ¿Cuántos trabajan? Miren, ¿cuántos trabajan? Sí, ya seguí. Antes de las 2 de la tarde. Antes de las 2 de la tarde. Quieren irse a la hora nomás ellos. Los vacunacars también registraron largas filas, como la de Agua Dulce en Chorrillos. Aquí, los usuarios no tuvieron otra opción que esperar más de una hora y media para recibir su dosis de refuerzo. Hemos venido temprano, ¿no? Aprovechando el domingo, porque ya después, perdón, el feriado, porque después ya trabajamos y es un poco más complicado, ¿no? Algunos ciudadanos recordaron la pérdida de sus seres queridos a causa de este mortal virus. Casi toda la familia nos hemos contagiado. Gracias a Dios no hemos llegado a UCI, asustados, pero con los cuidados. Y bueno, a los que no, también los hemos aislado, ¿no? Pero lo más importante es la salud, la familia, la unión. ¿Y ustedes han venido aquí ya por la tercera dosis? Aprovechado, pues, que estamos en fiestas. Y de una vez, pues, aprovechar que estamos en casa para venir a vacunarnos. El próximo 1 de enero, nuevamente, se registrará este cambio de horario para 18 centros de vacunación, por lo que la población espera una pronta respuesta de las autoridades para solucionar el problema.